Hola, ¿ya se escucha? ¿Ya? Ok. Muy bien. ¿Qué tal, amigos de Forma Voz? Espero que se encuentren de la mejor manera. Aquí estamos otro día más, poniéndonos guapos, poniéndonos bien sabrosos y, como siempre, mejorando un día a la vez. Maldita guapa, bonita, hermosa, hoy, después de 40 semanas de entrenamiento, estamos estrenando transmisión, porque ahora estamos transmitiendo directamente desde la computadora. Parecerá no mucho, y la gente que lo está viendo desde YouTube podrán decir, se ve igual, tal vez, pero créanme que esto es un gran avance para todo esto de las transmisiones, porque literalmente la calidad acaba de subir increíble o considerablemente, al menos eso quiero pensar. Igual, de todas maneras, voy a estar escuchando todo lo que digan al respecto para saber en qué podemos mejorar y cómo seguir haciendo de esto mucho más ameno para todos y disfrutar todo el proceso, que al final del día yo creo que eso es lo más importante. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, bandita guapa, bandita hermosa. ¿Quiénes nos acompañan en la rutina del día? Tenemos a Pablo, Monse, Arlet, David, José, Adrián, Davo, Julio, Miriam, Seiker, Ronnie, Giovanni, Alex, Iván, Alberto, César, Wendy, Anayeli, Joel, Edwin, Javier, Pato, Dino, Jorge, Juan, Andrés, Héctor, Will, Gles, Guarapo, Luis y Gaby. Gracias, mi bandita guapa, bandita hermosa, por estar con nosotros otro día más. Créanme que para mí, que ustedes todos en el pizarrón, significa que apoyan a este güey loco que alguna vez decidió entrenar en su casa y pues demostrarnos que, no sé ni qué me quería demostrar hace tiempo, pero les puedo decir una cosa, que lo que hemos hecho es bastante, hemos hecho una gran familia, hemos hecho muchos amigos que al parecer o nos gusta entrenar, o estar en el cotorreo, o sabrosearnos, no sé lo que les guste, pero lo que sí estoy seguro es que somos más unidos a que cuando empezábamos. Y bueno, mi gente, ya saben que recomiendo antes de empezar con cualquier rutina, nada más y nada menos que saber qué vamos a ocupar. ¿Qué pensaron? Para la rutina de hoy, sencillo, ocuparías tal vez peso casero o pesas, cualquiera de los dos te pueden funcionar excelente, un lugar donde colgarte, tal vez una cuerda en suspensión o TRX, esas son las cosas principales que yo te recomendaría tener a la mano. Si por alguna razón no tienes cada una o todas de ellas, con un bolso, con algo que tengas para cargar, será más que suficiente, tal vez un banco de asistencia, segunda cosa y ya con eso. No ocupas grandes cosas para ponerte sabroso, ocupas todas tus ganas y toda tu determinación, y eso es lo que predicamos en este canal. Antes de empezar con cualquier rutina, no hay nada mejor que hacer que empezar articulando. Movamos cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Torso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tobillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, gente. Después de articular, solemos recomendarnos una cosa y sabemos cuál es, ¿verdad? Un buen calentamiento, principalmente los músculos involucrados para la sesión. Como sabemos, los días lunes nuestro calentamiento suele ser más enfocado a músculos o ejercicios de boxeo. Entonces vamos a ponernos aquí y vamos a golpear a los lados. Golpeamos hacia el frente y después damos ganchos hacia arriba, como si fuéramos el Canelo partiendo Mausers, ¿sale? 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20 al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ganchos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cuenta 2, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ganchos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora sí, gente, si se aceleraron mucho, recordemos que es importante una buena respiración. Inhalemos, mantén el aire, justo así, otra vez inhalamos. Eso, ok, lo sigo teniendo acá en los comentarios por si acaso sale cualquier cosita, ok, ahí me van diciendo qué onda, ok, así es, efectivamente la transmisión es desde la laptop. Los ejercicios del día, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos fly lateral, flexión profunda, flexión vertical, flexión en L, copas y fondos. Esos van a ser los ejercicios del día. Y bueno, vamos a ver sus variantes en caso de que podamos hacer unos o podamos hacer los otros. Y así van pasando las cosas. Alfredo, no te había anotado, te anoto. Ok, recuerden que si quieren que los anote, lo más probable que van a ocupar es estar al pendiente cuando vayamos a iniciar, porque ahorita en estos puntos del video probablemente no les convenga tanto y los menciono menos. Vamos pues, la explicación de los ejercicios, tengas o no tengas material, que vamos a utilizar, cómo lo podemos hacer. Ok, fly lateral, no tienes equipo, no pasa nada, vamos a levantar los brazos de manera isométrica y controlarlos ahí. Por tiempos prolongados puede llegar a pesar y vamos a hacer una intercalada entre ambos movimientos. Tanto quedarnos ahí como subir y bajar los brazos. Bien, coqueto, sabroso y siempre gozando todo lo que hacemos, ¿sale? Así como lo sabemos hacer. Ahora, tienes peso, tienes pesas, tienes un equipo casero, cualquier cosa que puedas cargar y poner en la palma de tu mano para levantar, te puede funcionar. Entonces yo te recomiendo que hagas los fly laterales con peso. Lo que tienes que mover primero es el codo, ¿ok? Estás recto, estás en posición, sube el codo hasta la altura de tu hombro. De estar ahí, bajas y subes, controlado, ¿ok? Puede ser un lado primero o los dos al mismo tiempo, ¿sale? Ahora, no tienes eso o de plano dices, no me gusta la manera de hacer ese ejercicio, puedes irte a la pared, mantenerte en esta posición y ahí ya estás activando también ese mismo lateral de hombro. No hacer exactamente lo mismo, puedes hacerlo igual en el suelo, pero bueno, dependerá de ti si lo utilizas bien, si le sacas provecho o si ves que alguna cosa en particular le puedes disfrutar mucho, mucho más. ¿Ok? Muy bien. Flexión profunda. Ya les he dicho muchas veces cómo esta funciona y qué puedes utilizar para hacerlo. Si tienes algunos libros o algo en particular, puedes hacerla muy bien. Razón, tú no te sientes muy cómodo con algunos libros, en el mismo suelo puedes hacer una flexión normal. Ya sabemos, una flexión consta de este movimiento. Pero,
Yo sé que muchos tal vez no tengan la posición o la fuerza para hacerlo. Puedes empezar a hacerlo en la pared. Si ya lo dominas en la pared, hazlo en alguna banca de asistencia u objeto. Bajamos aquí. Y luego están las planchas en el piso. ¿Sale? ¿Qué tenemos? La plancha. Ya sea a gatas con la cadera doblada o extendida a media plancha. Y por último la plancha completa. ¿Sale? Ahora, ahí están las versiones, tú sabrás cuál utilizar, en cuál te encuentres y en qué tanto sacarle provecho. Ok. Flexión vertical. Esta puede ser llamada también flexión de oso o flexión, o más bien press militar, depende de lo que tengas en casa. Si tienes un palo de escoba con una mochila entre el palo, puedes subir y bajar aquí haciendo el press militar. O, en su defecto, hacer las variantes de flexión de oso. Aquí en el piso, bajamos, subimos. Más o menos así. Y si lo empezamos a dominar, lo más certero sería empezar a subir del nivel. Como yo, que lo que voy a intentar es hacer la flexión de oso parado de manos, ya sea con banco o así, solito, ¿vale? Ahora tenemos la flexión en L. Flexión en L, una mano va a la altura de nuestro pecho, otra va casi casi hasta arriba, más o menos a esta altura. Aquí hacemos la flexión a un solo brazo y luego cambiamos de brazo y hacemos el otro lado para poder tener mayor activación unilateral del pecho y darle mayor estímulo sin sentirnos tan incómodos como podría ser en otro tipo de ejercicios, como serían las arqueras y demás, ya que la fatiga en estos otros ejercicios va a ser un poco más pesada que en otras ocasiones, ¿vale? Copas, el peso que puedas tener o manejar en tu casa, lo tenemos aquí arriba, bajamos y subimos, controlamos y le damos. No tienes equipo, vete a la pared, nos ponemos aquí, tocas con los codos y regresas. Aquí vas a hacer tu propia variante de copas, así sencillito. Que si le quieres aumentar nivel, te vas al piso y haces extensión de tríceps, mismo movimiento. Y fondos, bueno, aquí podrías ocupar un banco de asistencia y nada más. Vas, te quedas atrás y lo logras. O, en su defecto, si tienes algún lugar donde colgarte, podrías hacerlo en paralelas, que es lo que yo voy a hacer en esta sesión. Me voy a poner acá y aquí mismo subo, bajo, controlo y hago el movimiento de fondos en paralelos. Ok, creo que ahora sí ya tenemos todo. Le vamos a dar bien, coqueto. ¿Qué ejercicios tienes que hacer para conquistarme? Hermano, tienes que ponerte bien sabroso. Aquí entrenamos para eso. No te creas. Yo creo que lo más importante es echarle ganas a cualquier cosa que hagas en la vida. Te voy a ser bien honesto. Ahorita yo no estoy buscando una pareja, así que tal vez perderías tu tiempo. Pero, pues bueno, gracias por el cumplido, hermano. Ok. Ya tenemos todo. Más que nos faltan las ganas de empezar, ¿no? Yo creo que muchos estamos en ese ínter. Vamos a comenzar, dale. Al mal paso, darle prisa. Voy con los fly laterales. Primer ejercicio. Vamos en posición. Estoy en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, dale, 9, 10, ahí está. En este ejercicio no he aumentado mucho las repeticiones, pero sí el tiempo bajo tensión. Hay varias maneras de progresar, recuerda. Y otra cosa importante, que yo haga un cierto número de repeticiones no te obliga o te exime a hacerlo igual. Hazlo según lo que tu cuerpo te esté demandando, ¿sale? Si sientes que es demasiado, le bajas. Si sientes que es muy poco, le subes. No sé con qué herramientas cuentes, no sé cómo está tu situación actual,
Eso lo tenemos que aprender a medir conforme pasa el tiempo. ¿Ok? Excelente. Oigan, como que me acelero y hablo más rápido y se me va. Tengo que acostumbrarme de nuevo. Bien, vamos con la flexión profunda. Como les decía, pueden hacerlo con bancos de asistencia o también de una manera sencilla, coqueta, con sillas. ¿Ok? Yo voy a ponerme aquí las sillas para hacer la flexión profunda y para hacerla un poco más pesada, mi tercera silla o la silla de mis pies va a ser más alta. Así va a ser flexión inclinada profunda. Si ustedes no pueden con tanto, tampoco se anden exigiendo de más, como siempre les dejo en claro. ¿Ok? Voy aquí, me pongo en posición, subo mis pies. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yeah, baby. Yeah, motherfucker. Dando, logrando, triunfando. Okay. Ok. Aquí están los tres ejercicios, ya sabemos. Press militar, flexión de oso o flexión vertical. Mauricio va a intentar la flexión vertical con banco de asistencia para hacerlo un poco más profunda. ¿Qué? Si siento que está demasiado para mí, lo voy a bajar el nivel, como siempre les digo. Ustedes tienen que marcar su propia pauta. Pero no tengan miedo de intentarlo tampoco, a menos a que digas que no tienes la fuerza suficiente. Ok, ahí están las variantes. Mauricio se va a poner por acá. Esto es para hombro, para tríceps principalmente. Sale completa, estoy haciendo media flexión. Me falta ganar fuerza y mejorar la técnica. Así que, pues bueno, ya la intenté así. Ver en la próxima vuelta cómo le hago para ahora sí hacerlo mejor. Flexión en L. Mano arriba, otra abajo. ¿Sale? Por favor, que no llueva. Si llueve, todo se va a la shit, mi gente. Ay, Dios. Esto se pone más tenebroso. Voy en posición. Flexión en L.
mano hacia un lado, otra hacia el frente. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Woo! ¡Woo! Muy bien. Vamos, le damos, logramos. Posición. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. Ok. Ok, mi gente. Último pan triste de esta primera vuelta. Los ejercicios buenos. ¿Sale? Me pongo acá en posición. Ya saben cómo me gusta hacer un ejercicio de resistencia y otro de fuerza. Así que este lo voy a meter más tranquilo y voy a mencionar sus nombres en él. Venga, ¿quiénes estamos aquí? ¡Vamos, mi banda! ¡Vamos, guerreros! 3, 2, 1. Gaby, Luis, Guarapo, Gles, Will, Héctor, Andrés, Juan, Jorge, Dino, Pato, Javier, Edwin, Joel, Alfredo, Anayeli, Wendy, César, Alberto, Iván, Alex, Giovanni, Rani, Seiker, Miriam, Julio, Tavo, Adrián, José, David, Arlet, Monse, Pablo. ¡Woo! Ahí está. Oh shit. Oh shit. Nos despedimos. Nos despedimos del Pachi. Nadie quiere el Pachi, ¿verdad? Nadie lo quiere. Guácala de pollo, pues no. Pues no. No lo vamos a tener. No, 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 nice. No, nice, no, nice. You ready? You. Ready. Fondos. Para terminar esta primera vuelta. ¿Sale? Voy a intentar hacer 12, ya que antes estábamos dominando 10 con esta misma técnica. ¿Sale? Voy en posición. Voy para arriba. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Ah! ¡Woo! ¡Woo! Ahí está. Ahí está. Bien. Bien. Eso. Eso. Adiós. Adiós. Tomen aire. Respiren. Inhalen.
Ay, Diosito santo. Bueno, con eso ya estamos seguros de que todo esto ya empezó. Violeta, no solo ya empezó, ya llevamos la primera vuelta, Violeta. Ay, amiga. Pero bueno, al menos estamos al pendiente. Violeta, te anoto. Porque, pues también, fue la... el acomodarnos por acá y ver que todo funcionara, lo que hizo que estuviéramos empezando también tan temprano. Pero bueno, esta no, suele ser la hora habitual. Antes nos estábamos tardando demasiado. Y sí, aquí está. Bien. Sí, también Facebook todo bien, qué bueno. Me alegra. ¡Au! Muy bien. Muy, muy bien. Excelente. Manita, terminamos la primera vuelta. Recordemos que si por alguna razón un ejercicio se te hace mucho o lo que sea, acomódalo a lo que tú puedas lograr y que tú puedas mejorar. Al final del día es tu entrenamiento, es tu cuerpo, es tu vida, son tus resultados. Hagamos de este nuestra mejor versión. Vale, pues, vuelta número 2. Voy a hacer otra vez los flies de hombro, laterales, pero ahora voy a hacer primero un brazo y después el otro. Tomaré un peso más ligero y vamos a hacerlos así controlados y después pausamos arriba. ¿Sale? Recuerden que lo importante es poder estimular el músculo y saber que estamos progresando. Así que intentemos progresar, tengamos lo que tengamos. Voy aquí, voy hacia el lado, subo, estoy en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio de lado, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mantengo arriba, vamos a intentar 7 segundos, 5, pero arriba todo el tiempo, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahí está. Bien, cambio de lado, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¡ah! ¡Woo! Hombro de power, power, power shoulder. Los anoté los dos, Javier y Violeta. Ya están acá en el pizarrón, ya estamos en todo. Recuerden, recuerden, recuerden que lo importante es tener las ganas, más que otra cosa. Y aquí nos ponemos bien sabrosos, cada quien a su tiempo, cada quien a sus ritmos, y seguimos platicando por el chat si en caso tenemos dudas de algo en particular. Flexión profunda. Don Mau lo va a hacer con las sillas de diferentes tamaños. Ya vieron cómo lo estaba haciendo en la primera vuelta. Lo mantendré de esa manera. Si tú en particular te cuesta hacerlo de esta forma, ya sea porque tengas o no tengas equipo, lo importante, ya sabemos qué es intentar poder profundizar en el rango de movimiento de nuestro pectoral para que llegues un poco más allá del suelo. Así que con unos cuantos libros es más que suficiente, ¿vale? Muy bien. Okidoki. Oki. Okidoki. Vamos, dale, vamos. Dale, Luis, Gabriel, dale, Gaby. Guarapo, Bless, Will, Héctor, Andrés, Juan y Jorge. A posición. Flexión profunda. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Ah! ¡Woo! Ahí está. Ahí está. Ahí está mi gente. Muy bien. Muy bien. Eso, eso. Venga. Abrazos y besos, Javier, Violeta. Muy bien. Me alegra escuchar lo que andan diciendo. Amor, cariño y apoyo a todos. Recuerden, estas metas son personales, por más que lo hagamos por grupo. Así que no está nada mal saber qué podemos hacer, cómo demostrar y mover todo el show. ¿Sale? Ok. Flexión vertical. Les dije que para mí era demasiado por cómo estaba haciendo las flexiones de oso. Y pues bueno, por lo mismo bajaré la dificultad. Me siento más cómodo utilizando esta hielera para hacerlo como flexión profunda. Así que pondré aquí mis manos y en vez de ponerme hacia la pared, voy a ponerme con una silla un poco más elevada para hacer bien el movimiento. Igual, si siento que lo estoy haciendo mal, le bajo de nuevo. No tengas miedo de bajarle. Ten miedo de que no puedas hacer nada. Al contrario, saber cuándo algo es demasiado para ti también es ser sabio para poder seguir mejorando. ¿Sale? Vamos Pablo, vamos Monse, Arlet, David, José, Adrián, Pablo, Julio, Miriam. Voy aquí al suelo a hacer la flexión de osito. ¿Se escucha bien? Ok, me alegra escuchar que dicen que se escuche bien. Ahí está. Voy aquí para arriba. No, Google, nadie te habló a ti. Ah. Ahí está. Voy acá. Posición. 3, 2, 1, flexión de oso. 1, 2, 3, 4, 5, wow, wow, 6, 7, dale último. Ah, ah. 8. Ay, Dios. Ah. Oh. Oh. Y. Miren. Ay, Dios. Ay, Dios. Ah, les digo cómo es que retarse siempre es un show, ¿eh? ¿Vieron cómo desacomodé mis lumbares al final? No hay mucha lesión, por lo mismo que estamos sin ponernos mucho peso encima. Sin embargo, la mala postura hace que tengamos una posible incomodidad en la zona. Si es así, recuerda que puedes hacerte bolita hacia el frente y regresar, ¿sale? O inclusive hasta el suelo. Eso de flexibilidad lo podemos ir mejorando y trabajando dependiendo de cómo se encuentren ustedes. Ok, vamos con la flexión en L. Sale, ya la conocemos. Le hacemos, le dobramos, bailamos y le damos party loca. Vamos pues. Posición. Flex L. 3, 2,
Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Cambio de lado. Dos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. ¡Ah! Eso. 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 Ah. Ahí está. Ahí está, ahí está. Bien. Bien, bien, bien. ¿Listos para luchar juntos? ¿Listos para lograr? Vamos con poder. Vamos con fuerza. Vamos con ganas. ¿Sale? ¿Sale? A ver las patas. Dame chance, dame chance. Mínimo échale una donación, hermano. ¿Sale? De compas. Copitas. Posición. Ok. Vamos aquí para arriba. Es para hombros. Para hombros, pecho y tríceps. La sesión está completa para todo. ¿Sale? Recuerden, peso casero, pesas, lo que tengas. Luchando, logrando, triunfando, creo que es lo más importante y lo que siempre mencionamos. ¿Ok? Voy aquí para arriba. Copas una por cada uno de ustedes, ejercicio resistencia. Si tú haces menos, no pasa nada. 3, 2, 1. Alfredo, Anayeli, Wendy, César, Alberto, Iván, Alex, Giovanni, Ronnie, Saker, Miriam, Julio, Davo, Adrián, José, David, Arlet, Monse, Pablo, Joel, Edwin, Javier, Pato, Dino, Jorge, Juan, Andrés, Héctor, Will, Violeta, Gles, Guarapo, Luis, Gaby. ¡Ah! ¡Ah! Vean ahí, el triste. El triste poniéndose anchito. ¡Y! ¡Y! Ay, Dios. Soy nuevo, hermano, y hago ejercicio. Buenos ejercicios. Gracias, Aarón. Hermano, buena vibra, loco. Ya sabemos. Si quieres luchar con nosotros, aquí estamos. Y si no, también en lo que podamos apoyarte, tips, consejos, lo que sea, aquí andamos para darle. ¿Sale? ¡Sale! Ok. Ya hicimos las copas. Recuerda que puedes hacer fondo, ya sea sentado en un banco de asistencia, o si tienes algún lugar para hacer paralelas, te puede funcionar. Si no tienes el equipo tal cual para hacer paralelas, te puede funcionar estar en la esquina de tu cocina, como suena. La esquina de la cocina donde suelen poner todo el equipo, la despensa abajo y lo que sea, ahí mismo te puedes apoyar con las manos, bajar y subir, y no pegar los pies en el piso. Sería más o menos similar a hacer lo siguiente, ¿vale? Voy a simularlo para ustedes. Digamos que esta es su cocina, ¿ok? Esto es parte de su cocina. Y así se ve en diagonal, ¿sale? Para acá sigue la esquina de tu cocina y para acá sigue la otra esquina. Pones las manos aquí en diagonal, ambos lados, aquí. Y lo que vas a hacer es ponerte con las rodillas al aire, bajar y subir. No ocupas equipo, ocupas creatividad y ocupas ganas. ¿Sale? Yo teniendo acá la paralela,
pues la voy a usar. Y si no tienes ninguna de las cosas anteriormente mencionadas, puedes hacerlo en la silla o inclusive en el suelo. Aquí mismo, mesa azteca, bajas y subes. ¿Sale? Muy bien. Voy aquí para arriba. Fonditos, voy a intentar mantener el rollo. Perdóname si tu cocina no es igual. Yo doy ideas, hermano. No sé cómo se encuentra en tu situación actual. ¿Vale? Estoy acá. Hago, logro, triunfo. Ok. Fonditos. Vamos, acabamos esta segunda vuelta. Estoy en 3, 2, 1. Segunda vuelta, Kiki. Completada. Recuerda, sin ningún problema, si lo necesita, tomemos ese aire, mantengámonos bien fuertes y sanos y mejoremos en el proceso. Esta rutina está trabajando arduamente todo el tronco superior. Vean cómo se ensancha el pecho, cómo los hombros se ven todos redondos ya. Y el brazo no se nos queda atrás. ¿Sale? Recuerden, lo importante es que vayamos progresando con el paso del tiempo. No empecé así. Llevamos ya 280 días entrenando en vivo diario. Y ya las tienes casi todas las rutinas ahí en YouTube. Aquí, en su canal favorito, con la gente más sabrosa de internet. Si ya tomaste suficientemente aire y ya estamos otra vez para continuar. Tercera vuelta. Mis guapos, mis guapas, vamos a darle, ¿sale? ¿Sale, vale? Ok. Vamos a darle. Joel, Erwin, Javier, Pato, Dino, Jorge, Juan, Andrés, Héctor. La de lateral, sabemos cómo hacerle. Con los hombros por delante y subimos hasta la altura de los hombros. Okidoki. Voy en posición. ¡Ah! Controlo, hago, triunfo. 3, 2, 1. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, dale, 9. 10. Vamos. 11. Último. ¡Ah! Ay, Dios. ¡Ah! ¡Hijo eso! Poder, mi banda, poder. Pasito a pasito, diría el buen güey.
Hola, Pepe. Pepe de Santos, hola. Sí los oigo, sí los escucho. O al menos los leo. Aquí los tengo. Ok. Ok, ok. Flexión profunda. Lo mantendré de la misma manera. Recuerda, si puedes mantenerlo, manténlo. Si crees que le tengas que bajar, le bajas. Ya sea repeticiones, ya sea cualquier circunstancia en la que te encuentres. ¿Vale? Muy bien. Voy a ponerme aquí otra vez. Dale, Glés, Luis, Violeta, Guarapo, Will, Héctor, Javier, Andrés. ¿Ok? Ok. Andamos bien, brother. ¿Qué tal, Ricardo? Saludos. Flexión. Flexión profunda. Me pongo aquí en posición. ¡Ah! Vamos, pues. Mentalizados. Cada quien a su nivel, ¿sale? 3, 2, 1. Pero ya pesaba, ¿no? Ya pesa. Bien, bien ahí, bien ahí. Bien, bien ahí. Mi enemigo, ya saben que ha sido las flexiones de oso en todo el reto. Son de los ejercicios que, por más que hemos mejorado en ellos, nomás no les agarro el gusto. Y eso, que es de las cosas en las que más quiero mejorar, que es en la fuerza en los hombros para pararnos de mano y tener mucho mayor equilibrio. Sí, tenemos ya la fuerza suficiente para estar parado de manos. Sí, tenemos que trabajar más el equilibrio que la fuerza. Sin embargo, la combinación de las dos es lo que te puede permitir que estés parado de manos con mayor facilidad, y más si eres una persona tronca y grande, como nos hemos puesto en el reto. Hemos estado aumentando masa muscular y vernos cada vez mucho más esbeltos. Venga, venga. Hola, Ton. Quiero saber qué ejercicios tengo que hacer para bajar de peso. Hermano, los ejercicios que tienes que hacer para bajar de peso son los mismos que tienes que hacer para ganar masa muscular. La diferencia más grande de todas es que sepas más o menos cómo se encuentra tu gasto energético total o tus calorías de mantenimiento. Pero ese número es prueba y error. Nunca vas a saber exactamente cuánto es tus calorías de mantenimiento hasta que lo pongas en práctica. Pero podemos hacer un video platicando de eso. Le tenemos uno en el canal, envíame un mensaje o pon un comentario en cualquier video y lo veo terminando la sesión, ¿sale? Ok. Ok. Estamos aquí en posición. Flexión vertical de oso o profunda. ¿Cómo nos encontremos? ¡Ah! Posición. Hagamos, logremos, triunfemos. Voy acá. Y pensar que nunca pensé hacer esto cuando empezamos, ¿eh? ¡Y! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos!
6, 7, a más, 8. La separación entre pecho y hombro. Ya bien marcado. Ambos músculos trabajados muy bien. Flexión de oso. Vamos a darle, mi gente. Perdón, flexión en L. Mis respetos, hermano, gracias. Gracias, brother. Seguimos progresando. Seguimos luchando. Día 281. Posición. Vamos aquí al suelo. En L. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Woo! ¡Woo! Vamos, Dino, Pato, Javier, Edwin, Joel. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Ah! ¡Ah! Ensanchando el pecho, ¿no? Muy bien. Últimos dos de la tercera vuelta. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Le damos? ¿Le logramos? Pero claro. Claro que sí. Ya saben, aquí mencionaré a cada uno de ustedes. Estamos juntos en esta guerra. La guerra de demostrarnos que somos más a lo que alguna vez nos desafiamos. ¿Ok? Vamos pues. Hagamos. Si no haces tantas repeticiones, no pasa nada. Recuerda luchar cuando se trata de ti, que nadie más lo hará. Posición. 3, 2, 1. Joel, Edwin, Javier, Pato, Dino, Jorge, Juan, Andrés, Héctor, Will, Violeta, Gles, Guarapo, Luis, Gaby, Alfredo, Anayeli, Wendy, Alex, Iván, Ronnie, Saker, Miriam, Julio, Davo, Adrián, José, David, Arlet, Monse, Pablo. ¡Ah! ¡Woo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!
Muy bien, muy bien, muy bien. Si necesitan estirar de repente, recuerden hacerlo. Nada más no estiren de más. Hagan el estiramiento un poco dinámico para no sofocarse. También, si son demasiadas vueltas para ustedes, hagan las que se crean capaces. Poquito a poquito se van poniendo cada vez más deliciosos. Lo importante no es que en un día te saques el aire y no quieras volver. Lo importante es poder mantenerse así, luchando fuerte, continuamente. Así es como eres un verdadero guerrero. Es como realmente cambias por completo. ¿Sale pues? ¡Vamos! Acabemos esta tercera vuelta. Faltan los fondos. Recuerda, puedes hacerlo en el suelo, puedes hacerlo con una silla o banco de asistencia. Dormau tiene donde hacerlas en paralelas, lo va a aprovechar. ¿Sale? Voy en posición. Estoy en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tres más, tres más. 10, 11, 12, y 5. Sean héroes de su propia guerra, de sus propios sueños. Eres el protagonista de tu propia historia. Nos falta creernos a veces, pero sí, de no ser por nosotros, no haremos que esto realmente suceda. Ahí estamos, pues. Ahí estamos. Yo estoy feliz pensando que alguna vez alguna persona pensará en el güey loco de internet que decidió entrenar en vivo durante todo un año y que nos pusimos bien poderosos juntos. Que eso es lo que estamos haciendo. ¿Sale? Vamos pues. Vamos. Vamos pues. Laterales de hombro. Volveré a hacerlo con una sola mancuerna. 12, 12, isométrico, isométrico. ¿Ok? Muy bien. Posición. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, dale, 12, cambio de lado, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, vamos. 8. 9. 10. 11. Dale. 12. ¡Woo! ¡Woo! Ok. Mantengo arriba y intentaré durar los 10 segundos ahí. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vamos pues. Vamos. 3. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ok, ya torcí todo. Venga. Gracias, Javier. Gracias por la frase. Gracias por el apoyo, hermano. Bien. Acabamos los laterales. Laterales ya. Vamos pues ahora con la profunda, flexión profunda. ¿Ok? Vamos, mi gente. Pablo, Monse, Arlet, David, José, Adrián, Bravo, Julio, Miriam, Zay, Kerr. ¿Ok? Vamos. Flexión profunda. Yo la hago a desnivel. Recuerda, puedes hacer cualquier variante de las que ya hemos mencionado. Voy en posición. Tres, dos, uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, dale, 9, 10, 11, 12, venga, una lección para empezar. Toma el primer paso. El más sencillo que sea, no importa qué tan pequeño o qué tan grande, lo importante es que lo puedas conservar y que el tiempo te deje progresar. Nunca, nunca vas a ser tan grande como lo que tú puedas soñar si es que no te detienes. El no detenerte es más fuerte, más poderoso que dar pasos agigantados de un día para el otro. ¿Ok? Bien. Ok. X. Ya saben cómo es este rollo. Flexión vertical de oso o press militar, dependiendo de lo que tengas. Hola a todos y a todas. Dale, Gaby. Dale, Luis. Dale, Guarapo. Gles. Will. Matt, Héctor, Violeta, Andrés. Voy a hacerlo acá como lo hemos hecho en las vueltas anteriores, pero ahora en vez de hacerlo tan arriba, lo voy a entender. Si puedo hacer las 8 acá, o al menos 6, mínimo me hago las 6. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Posición. Tres.
3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. ¡Seis! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dale, Joel! ¡Evo, impacto, Javier! ¡Vino, Jorge, Juan, Andrés! Flexión en L, aquí al suelo, recuerden cada quien a su variante, dependiendo de cómo se encuentre. Vamos en posición, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh. Cambio. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Luchando. Luchando. Copas. Últimos dos. Aquí vamos todos juntos. ¿Sale? Vamos pues, hagamos, logremos, triunfemos. Ok, ok. 3, 2, 1. Alfredo, Arayani, Wendy, César, Alberto, Iván, Alex, Giovanni, Ronnie, Seiker, Miriam, Julio, Tago, Adrián, José, David, Arlet, Monse, Pablo, Joel, Edwin, Javier, Pato, Dino. Vamos, vamos, vamos. Acabemos. Acabemos. Jorge, Juan, Andrés, Héctor, Will, Gles, Violeta, Guarapo, Luis, Gaby. Eso. Eso. Ugh.
Bien, bien, bien. Copitas. Copitas nomás. Copitas. Voy a hacer los fondos sin peso. ¿Ok? Posición. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Eso, 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 eso. Bien. Ahí estamos, guerreros. Superpoderes de la vida real. Con poder, con gloria, con triunfo. Siempre logrando aunque sea un poquito. Anita Guapanita hermosa. Somos deliciosos, somos poderosos, porque de mente y de corazón lo decidimos. Trabajo abdominal, ¿vale? Vamos pues, ya sabemos, se toca trabajo abdominal isométrico para la gente que le gusta quemar unas cuantas calorías extra y darle al lavadero. Gracias Javier, la capita. Se vende por separado. De... ¿les gustaría que venda capas o qué? Yo creo que si alguna vez vendo playeras, tienen que ser más o menos así. Y que abajo aquí tengan una frase o algo, ¿no? Para usarlas. Recuerden esto. Somos el héroe de nuestra propia historia. ¿Sí o sí? Y bueno, ponerse la capa es cuestión de cada uno, ¿no? Vamos pues. Vamos aquí al suelo, recordemos cada quien a su propio ritmo, a su propia dificultad, intentemos durar y darle con Tokio a este show. Voy aquí, los leo, vamos a luchar, ¿sale? Ya sabemos cómo funciona, primero plancha completa, hagámosla, logrémosle. 3, 2, 1, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, subo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos aquí al suelo, ok, ahora acá, Miriam, si quieres te mando una foto cuando compres una playera, no le hace, oye, ¿les gustaría que venda playeras? Y estoy viendo todo ese show para todos los que me preguntaban, ok, voy aquí para arriba, subo, logro, hago, estoy en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, subo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cambio, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Wow! Vamos arriba, mantengo 2. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Woo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Diosito Santo! Ahí está. ¡Mi! ¡Oh, sí! Sensual. Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía. Ah, no se crean. No es hora de perrear. No aún. No aún. Ok. Voy acá. Lateral. Controlo. Cambio. Ok. Acabemos ya con este abdomen. 2. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, el frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Ah! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Mírense nomás! ¡Qué deliciosos se ven por allá! ¡Oh! ¿Te creíste tan poderoso? Yo la verdad no. Nunca. Pero vaya, que me veo, los veo y digo, Dios mío, somos un perfecto manjar. Que el Olimpo se acerque a nuestra ciudad de origen y hagámoslo una realidad. ¿Sale? Venga, pues. Para todos los que les gusta y les encanta hacer algo extra, algo adicional, ya saben que los lunes podemos usar cualquier cosa del tronco superior como este. Y Don Mau no se va a quedar atrás. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a complementar lo que hicimos haciendo remo, ¿ok? Voy a hacer remo neutro en cables de suspensión. Les recuerdo cómo se hace el remo, en caso de que algunos de ustedes lo quieran hacer igual o quieran cambiar el ejercicio, sepan qué se puede hacer. Okidoki. El remo en cable de suspensión, si es que cuentan con la herramienta, se hace más o menos así. Se ponen aquí abajo, levantamos el pecho, levantamos las derechas y vamos hacia arriba. Ok, si no cuentas con ello, ¿qué puedes hacer? Ponernos con unas mancuernas o algún pesito casero y subir el peso hacia los bolsillos. Okidoki, recuerda tener la espalda neutra, no la cargues hacia adelante ni hacia atrás, manténla neutra. Y segundo ejercicio a tomar en cuenta, yo te compro con tu foto, ok, te vendo mis fotos entonces. ¿Cómo se llama? Segundo ejercicio, vamos a hacer el bíceps. Vamos a hacer bíceps en el mismo cable de suspensión, haciendo un drag curl aquí hacia atrás, subo y regreso. Esto me va a ayudar también para poder estirar un poquito el pechito. Si no cuentas con esta herramienta, lo puedes hacer también con pesas. Se vería más o menos así. Subes doblando los codos, así, ¿vale? Tú escogerás cuál haces, depende de lo que tengas. Y si tienes algún lugar donde sentarte que no tenga recarga brazos, por ejemplo yo con una silla de estas, podría hacerlo inclusive aquí también.
hacia arriba. ¿Ok? Tú escogerás la manera, tú escogerás cómo luchas. Vamos pues, voy en posición. Remo, neutrazo. Vamos pues. Estoy en 3, estoy en 2, estoy en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah. Ahí está. Voy aquí y las hago curl en suspensión. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, parece que no, pero tiene su costo. Vamos, segunda y última vuelta. Ay, Dios. Ay, Dios. Aquí estoy. Le doy. Le logro. Tres. Dos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Dale! ¡Diez! ¡Woo! ¡Parecemos lagarto! ¡Oh! Bien, bien, bien. Último. Curl en suspensión. Empezamos a caminar. Cha, 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 cha. ¡Vámonos! Modelos, superestrellas, todo, ¿sí o qué? Venga, estiremos, relajemos el cuerpo. Hiciste una excelente sesión. Okidoki. Vamos a ponernos acá. Voy aquí al suelo. Respiremos, relajemos. Inhala. Lleva el glúteo hacia atrás. Mantenemos ahí. Inhala. Eso. Si no tienes banco de asistencia, funciona igual. Relaja el cuerpo, ¿sale? Voy acá, al piso.
Estoy en 4, inhalo. Exhala, baja. Ahí estamos. Muy bien. Voy aquí hacia un lado. Bajo brazo. Mantengo aquí. Cruzo piernas hacia el frente. Inhalo. Recuerda, lo importante ahorita es la respiración. Okidoki. Muy bien. Justo así. Cambio de lado. Pierna atrás al frente. Eso. Movamos los brazos. Cruza, mueve. Siéntete bien, siéntete a gusto con tu cuerpo. Eso es lo más importante. Que al final del día lo que hayas hecho te ayude a sentirte más móvil, más fuerte y más poderoso. No con dolor, no con problemas. Si sientes algún dolor, que sea muscular. ¿Ok? Gracias por el apoyo, hermano. Gracias. ¿Cambio? Ahí está. Ahí está. Muy, muy bien, racita. Otra rutina más completada. Ponernos como siempre en la mejor de las condiciones, porque tú y yo somos cada vez nuestra mejor versión. Y no hay nada más importante ni hoy ni nunca que ser esos guerreros en todas las metas y cosas que queremos para nuestra vida. Si les gustó esta rutina, la manera de ponernos como siempre bien sabrosotes, por favor, denle like, suscríbanse al canal. Los amo. ¡Y vamos con todo, Forma U! ¡Woo! ¡Esa! ¡Pasí! 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 ¡Pasí!